Sí, bueno, ya estamos en la recta final para comenzar los Juegos Suramericanos y la verdad es que la presencia ayer de Gonzalo y de Fernanda Brito fueron muy beneficiosas para el equipo masculino y femenino respectivamente. Ahí Gonzalo y Fernanda nos traspasaron un poco su experiencia defendiendo los colores de Chile, lo que se siente estar dentro de la cancha con un público que te está apoyando. En el caso de hoy tuvimos un entrenamiento diferente con la delegación de Brasil, no con el equipo completo en hombres, pero pues la verdad es que también ya vamos evaluando un poquitito cómo se viene los equipos y cuáles son los fuertes y las debilidades para pa poder enfrentar ese tipo de partido. Bueno, le aprovecho de hacer la invitación este fin de semana al Estadio Nacional. Vamos a necesitar mucho apoyo, sobre todo el tenis que ha estado un poquitito alicaído en este último tiempo y la verdad es que la fuerza anímica que puedan expresarnos la gente, la hinchada, creo que va a ser muy importante para los niños. Estos son sus primeros pasos en este tipo de torneo y creo que es sumamente importante que contemos con todo el apoyo del público chileno. Se hace aquí en Chile, tenemos la posibilidad de ver varios deportes y en este caso estar mucho más de cerca con el tenis junior aquí en nuestro país. Así que nada, hacerle la invitación y que vamos con todo Chile y este fin de semana podemos hacer algo bueno por el país.